amigos del canal legislativo, nos encontramos hoy celebrando el desfile en conmemoración al Festival Nacional del Sombrero Pintado, un lleno total por las calles del pueblo de La Pintada de Coclé. Se han dado cita propios y visitantes de diferentes partes del país y extranjeros también. Nos encontramos en el palco principal donde se encuentran máximas autoridades como el señor presidente de la República de Panamá, su excelencia José Raúl Mulino, también lo acompaña su esposa. Y por supuesto, muchas más autoridades, así que vamos a dar el pase a lo que viene a continuación. Comercializar lo que producen. Hoy estamos viendo a La Pintada, que se viste de gala y recibe a todos nuestros amigos visitantes nacionales y también a muchos turistas que están hoy aquí. Nosotros complacidos de ver cristalizar esta iniciativa que inició hace 11 años y que año tras año vemos que va a ir incrementando. Lo importante es que nuestros artesanos son tomados en cuenta y que hoy estamos generando reactivación económica en el área. De eso se trata este proyecto y estamos y seguiremos impulsando la economía del área y seguiremos haciéndole justicia a nuestros productores y artesanos. Lo que representa esto para la provincia de Coclé, para el país, porque yo estaba viendo que baja la gente a los diferentes pueblos a La Pintada a vender sus artesanías, a ofrecer su producto y también a mover la economía. Bueno, mira, es importante, La Pintada tiene su mercado del sombrero, gracias pues a la alcaldesa del municipio que ha estado pendiente de eso. Ahora conjuntamente con el gobierno del presidente José Raúl Mulino, que ha destinado los fondos para poder hacer lo que es la carretera que se llama la Ruta del Sombrero, además de la carretera de Piedras Gordas, La Pintada, El Harino. De esta manera pues nuestros artesanos y productores van a tener acceso para poder comercializar sus productos. También estamos tratando de que la compra sea directa al productor, de manera que ellos puedan seguirse beneficiando del trabajo que realizan todos los días y su familia también. Muchas gracias por la invitación y vamos a estar, por supuesto, Ser TV a nivel nacional transmitiendo a través de todas nuestras plataformas. Y el próximo año nuevamente estamos aquí, Dios primero. Por supuesto, gracias a Ser TV, que ha llevado en vivo cada detalle, cada acontecimiento que se ha dado desde el día viernes que se inició el festival y hoy que estamos en el desfile de los mil sombreros. Excelente. Vamos a ver si la primera dama, Marcial, le manda un mensaje al país. Estamos en vivo a través de Ser TV, a través de todas nuestras plataformas. La primera dama, ¿qué le ha parecido este despliegue de folclore y belleza y de mensajes autóctonos de nuestro pueblo? Bueno, esto está muy alegre, los sombreros pintados muy bonitos, uno más lindo que otro. Y esto, bueno, es digno de ver. Tienen que venir a ver estas bellezas y este espectáculo que nos dan todos estos pintaeños de aquí, de esta provincia de Coclé. Vengan, disfruten. Primera dama, usted sabe que estos niños dicen que se preparan por semanas para este día. Este día es el día uno de los más importantes cuando desfilan con sus carretas. Hay muchas presentaciones folclóricas, la juventud está metida aquí, aprovechando y aprendiendo y cultivando el folclore. Bueno, me alegro, se dice que el sombrero pintado es un patrimonio de la humanidad, así que hay que conservarlo y hay que cuidarlo y apoyarlo sobre todo. Muchas gracias, primera dama, al presidente también de la República. Vamos a entrevistar a una de las artífices, una de las mujeres que sin lugar a duda es el motor de esta actividad, porque la he visto trabajando, no me lo han dicho, yo la he visto y he trabajado con ella en todo el preámbulo de la producción de este gran espectáculo. Ina, para que le mandes el mensaje a todo Panamá, ¿cómo te sientes al ver a tu distrito lleno de gente, lleno de visitantes y con el sombrero pintado todos en su cabeza? Me siento contenta, pero esta promoción ha sido gracias a Ser TV, que nos ha apoyado a poder que hoy tengamos a La Pintada lleno. O sea, estamos sumamente llenos de personas, de visitantes que se han dado cita aquí al epicentro, a La Pintada. Y de verdad que nos sentimos sumamente contentos, orgullosos del trabajo de nuestros artesanos. Más que todo, resaltar las costumbres y tradiciones de mi pueblo, donde somos un pueblo que es la tierra del sombrero pintado, y de verdad que este esfuerzo que hemos hecho de manera conjunta, somos un gran equipo, el municipio, el consejo municipal, el patronato, la diputada Ana Castañeda y los artesanos y el pueblo de La Pintada, que también nos ha acompañado para poder que tengamos todas estas actividades exitosas. Desde el día uno hemos tenido éxito en nuestras actividades, hemos sobrepasado las expectativas y aquí tenemos más de 20.000 personas hoy en La Pintada, y de verdad que eso es importante para
el impacto económico, que es lo más importante que nosotros hemos querido realizar con esta actividad, el impacto económico y que nuestros artesanos tengan la forma de poder mercadear propiamente sus productos. Yo tengo que confesarte algo, Ina, estoy enamorado de la pintada. Este pueblo tiene algo que atrae. Si usted no ha venido a la pintada, yo le invito a que venga a la pintada. Y estaba conversando y diciéndole al presidente de que hay una serie de cosas que están pasando aquí que el mundo no sabe. Por ejemplo, estamos exportando mariposas a Turquía desde la pintada. Estamos generando, produciendo miel desde la pintada. El principal proveedor, los principales proveedores de mostaza y de espinaca del país y para el Merca y para todos los consumidores de la comunidad asiática están en la pintada. Entonces, la pintada tiene muchas cosas buenas. Tenemos mucho potencial y por eso es que nosotros estamos interesados en que la pintada entre dentro del Plan Maestro Sostenible de Turismo, que eso lo vamos a lograr a través de la ATP. Pero bueno, esto es una muestra de que el potencial que tenemos es grande en la pintada y así damos a conocer todo lo que nosotros tenemos aquí para poder proporcionar al mundo, porque eso es lo importante para nosotros. Muchas gracias, Iri, te felicito y felicito a Dana por todo el esfuerzo de traer a todo el mundo. Panamá está conociendo la pintada, el mundo está conociendo la pintada y este va a ser el primero de muchos años exitosos. Te felicito. Y la pintada es el pueblo más lindo de todo Panamá. Es muy lindo la pintada, lo tengo que confesar. Vamos a ver si logramos a conversar con algunos ministros de Estado. Vamos a ver si logramos conversar con el ministro Juan Carlos Orillac de la Presidencia de la República. Por acá está el gabinete en pleno. Vamos a conversar con el ministro de la Presidencia. Desde el Festival Nacional del Sombrero Pintado y voy a dar pase al audio de sala para presentar a la siguiente delegación, que hay un lleno total aquí en la pintada de Coclé disfrutando de este desfile. Fábrica muy autóctona, el sombrero pintado es nuestro sombrero nacional y obviamente participar aquí con la diputada Dana, presidenta de la Asamblea, la alcaldesa Ina, la verdad que es un placer la invitación y acompañarlos en este evento tan importante que trae mucho beneficio para las personas residentes y esas personas que se dedican a la confección de estos sombreros tan importantes y que representan al panameño nato. Así que yo me siento muy contento de estar aquí acompañándolos y todas las veces que me inviten aquí estaré. Muy bien, muy bien. Es un gran pueblo, una gran gente, las personas son muy amables, nos han recibido súper bien las atenciones y lo más lindo de todo, Juan Carlos, que estamos impulsando la economía de un pueblo como este. La gente baja desde diferentes lugares a mostrar sus productos. Eso es parte de la iniciativa y de lo que busca el gobierno nacional, promover la economía y promover los pueblos. Por supuesto, es que estas son las fiestas que hacen que la economía en estas poblaciones, en estas comunidades, vean ese fruto, ese esfuerzo de ese trabajo tan especial que es en este caso las confecciones de estos sombreros tan queridos y buscados a nivel nacional y por los turistas también. Parte de lo que se muestra como llevarse algo el turista de Panamá son los sombreros pintados y obviamente a los efectos el propio nacional hace su inversión para tener un buen sombrero. Muchas gracias, Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia de la República, que se encuentra aquí junto al cliente. ¿Podemos seguir? Usted me dice, productora. Vamos con Benito que está en otra parte de este desfile. Estamos transmitiendo en vivo, quedé presentando, no lo tenía en el plan, pero para mí de verdad que es un verdadero placer estar con ustedes. Vamos con Benito en otra parte de este gran desfile del Festival del Sombrero Pintado. Adelante, Benito. Muchísimas gracias, director Dustin Guerra, por allá también, sintonizándose con el pueblo de La Pintada, realzando también esa labor de los artesanos y de aquellos productores que habitan en este hermoso distrito. La doctora Rosa Lorenzo me acompaña porque se acerca el Ministerio de Salud y ella va a estar trabajando conmigo aquí en la calle. ¿Cómo no? Muy buenas tardes a todos. El Distrito de La Pintada celebra hoy su 12º Festival del Sombrero Pintado y el Ministerio de Salud dice presente y con mucha alegría y satisfacción nos unimos a este magno evento que realza las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo pintadeño. El momento es propicio para felicitar a todo el pueblo de La Pintada, a las autoridades por la excelente organización que han tenido a lo largo de este festival y por supuesto unas felicitaciones muy especial a todos los artesanos que hoy nos honran con su presencia. Definitivamente su trabajo es digno de admirar.
Hoy la carreta del Ministerio de Salud representa y hace honor a extraordinario trabajo de estos artesanos en la confección de sombrero pintado, el cual forma parte de nuestra cultura panameña, siendo un accesorio típico elaborado con fibra y pigmentos naturales de especies como junco, la bellota, caña blanca, entre otras. Al igual vemos otros elementos de nuestros ancestros como la enjarma que se ponen en los caballos para transportar leche en garrafones. Doctora, vamos a abrir el paréntesis para que la delegación pase y los amables televidentes, mientras la doctora está aquí dándonos estas instrucciones y admiración por esta gran delegación, la carreta puede ser ilustrada a través de la pantalla de Ser TV, ¿le parece? ¿Cómo no? Al igual que las sillas de madera que sostienen la lanza de los coches que transportaban los alimentos y demás, observamos también las pecheras para los coches y un rancho que servía como descanso y resguardo de las lluvias en los lugares de siembra. Nos sentimos con mucho orgullo de contar en nuestra institución con colaboradores que son parte de este grupo de artesanos que con valiosas manos elaboran este hermoso accesorio típico. Son ellas las colaboradoras Miriam Agrazal y Elba Gutiérrez. De parte de la Región de Salud de Coclé, extendemos muy profundo agradecimiento al doctor Antonio González, director regional de salud de Los Santos y colaboradores de la Región de Salud de Herrera, Los Santos y Panamá, que hoy nos acompañan. Un agradecimiento en especial al conjunto típico del Hospital Anita Moreno, a los abanderados, delegación del doctor Julio Arosemena, que viene en representación del Ministerio de Salud, al equipo de promoción de la salud y en especial a Cristian Villarreal, técnico en enfermería, quien elaboró las piezas del stand y confección de la carreta Multiservicio Arte Panamá en Salud y Bienestar. Muy importante realzar la delegación del Ministerio de Salud y vamos a ver la música, vamos a darle música a la gente. Gracias, Benito, nuevamente desde la tarima principal del Festival Nacional del Sombrero Pintado. En esta ocasión me encuentro con la ministra de Cultura, Maruja Herrera, que está muy bien ataviada, muy linda ministra. ¿Qué le ha parecido este hermoso festival donde el folclor, la tradición y la cultura se respira en el ambiente? Sí, bueno, es motivo de orgullo estar esta tarde aquí con todos celebrando el Festival Nacional del Sombrero Pintado, que es patrimonio inmaterial de la humanidad por su técnica y su
confección. Así que estamos muy orgullosos de apoyar a nuestros artesanos, a la comunidad y mantener ese tesoro vivo de nuestra cultura y de nuestra identidad nacional para que nos sintamos aún más orgullosos de nuestra cultura. Ministra, la cultura tiene algo muy lindo, no importa sus ingresos, no importa si es pobre, si es rico, no importa, la cultura es de todos y aquí se está viendo, aquí usted ve de todo, hay gente que ha bajado de los pueblos a disfrutar de estos días del festival y se le ve en el rostro a los niños la felicidad de participar. ¿Qué se siente como ministra ver esto? Claro, de eso se trata, porque la cultura es de todos y nace de la gente, que al pasar el tiempo se convierte en una costumbre y se traspasa generación en generación. De eso se trata, de vivir la experiencia día a día de nuestro patrimonio cultural, de nuestra identidad y celebrar en comunidad y compartir sobre todo nuestra riqueza cultural que viene desde nuestros antepasados. O sea que realmente crear esta economía también cultural, porque es un desarrollo cultural económico que se mueve también, es muy importante para dar esa riqueza cultural, no solo de identidad nacional, sino de comercio, porque los artesanos, ellos me encanta, como dicen, ellos son comerciantes, así que todos los panameños vengamos a pues apoyarlos, a nuestros artesanos, a nuestra comunidad, para que esa economía pues florezca y sobre todo compartirla, porque se respira alegría, voluntad, deseo de celebrar sobre todo nuestra identidad, así que estamos muy contentos, aquí está todo el mundo pues muy feliz y muy contento y bueno, ataviados. Oh, hermosa, hermosa. Ataviados, qué belleza. Hermoso su sombrero. Mi sombrero pintado, de acá desde La Pintada, desde la región de Coclé. Y bueno, aquí estamos todos. Felicitaciones a todos, a la alcaldesa, a la señora diputada, presidenta de la asamblea, la señora Dana, a todos los representantes, a todas las personas que de una u otra forma han hecho esto posible, a todos los del Ministerio de Cultura, a Ser TV, que nos acompaña esta tarde, y en fin, todos los panameños que estamos aquí para celebrar sobre todo a Panamá, que es lo más importante. Muchas gracias, ministra, y siempre un placer tenerla en las pantallas de Ser TV. Gracias a usted, gracias que siempre pues nos aprecian y estamos aquí para celebrar a Panamá en grande. Así es. ¿Quién mejor que nosotros? Recuerda, claro, que el arte nos une y la cultura nos enriquece. Eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra, a la ministra Maruja Herrera. Viceministra, por acá también está la viceministra también, Jara Benedetti. ¿Cómo me le va? ¿Qué le parece la expresión de arte a su mayor nivel en este festival? La verdad es que estoy muy, muy contenta de estar aquí. Panamá nunca deja de sorprenderme. Los artesanos siempre dándolo todo. Dice que la deliberación ayer del concurso para el mejor sombrero pintado duró hasta las 12 de la noche porque se hacía imposible decidir cuál era el mejor. Así que nada, seguimos aquí. Hay una cantidad de gente alegre, la alegría, el folclor se ve por todos lados, los artesanos siempre dando su mejor cara y a los panameños, pónganse en tono, averigüen todo lo que está pasando. Venga para los festivales, disfrútenlo, aprovechenlo. Hay que sí, tenemos que saber qué está pasando en nuestro país, porque en cada pueblo hay una festividad, tenemos que, no se trata de apoyar, se trata de vivirla. De disfrutarlo. Conocer nuestras raíces, conocer nuestro folclore, conocer nuestra cultura. Muchas gracias, la viceministra de Cultura. Qué bueno que esté con nosotros en la pantalla de Ser TV a través de Radio Nacional FM, Crisol FM. Estamos para todo el país a través de todas nuestras plataformas sociales, digitales. Esto es Ser TV, el canal de todos los panameños. Vamos a seguir con más. Los chicos que siguen transmitiendo en vivo. Vamos, adelante. Nosotros seguimos llevándole una transmisión ininterrumpida a través de las pantallas de Ser TV, porque Ser TV es el canal de todos los panameños, que todos los panameños merecen tener cultura, tradición, folclore, deporte, por supuesto. Y por acá estamos en La Pintada, provincia de Coclé. Excelente aquí la tarde en La Pintada de Coclé. Oiga, disfrutando del festival con los pintadeños, por supuesto. Totalmente, es un festival muy bien organizado en donde se ha visto la organización por parte del Patronato Nacional del Festival del Sombrero Pintado. Muy bien organizado este 2024. Muy, muy, muy bien organizado. Así que para que todo el pueblo disfrute. Por supuesto, nosotros seguimos porque se aproxima otra delegación trayendo la buena música.
honorable alcaldesa Ina Rodríguez, que se encuentra en el día de hoy con nosotros por acá. Y también está el diputado. Diputado, buenas tardes. ¿Cómo se siente celebrando el festival? Muy bien, celebrando las tradiciones muy dignas de este pueblo, de la pintada, el sombrero pintado. Y espero que la tradición se mantenga por siempre. Y esta tradición es muy bonita, recalcada nuestros valores, nuestros principios, nuestras tradiciones de bisabuelos, abuelos y ahora hasta esta generación. Y por mí encantado de estar aquí en el pueblo de Dana Castañeda, La Pintada. Es un honor para mí estar aquí. Muy buen ambiente, definitivamente. También está con nosotros la licenciada Ina Rodríguez, que también es presidenta de este patronato. ¿Cómo se siente ya de ver culminado este festival 2024 con este desfile tan concurrido? Bueno, de verdad que estoy contenta, emocionada, feliz. No tengo palabras para expresar. Tengo muchos sentimientos de verdad de felicidad. Y de verdad que más que todo una organización en conjunto que hemos hecho. Aquí vemos a todo el gobierno central apoyándonos, al presidente de la República, a los ministros, a empresas privadas, la diputada Ana Castañeda, que es la parte fundamental y elemental, la madre de este festival. Y bueno, esto en conjunto hemos podido lograr de que este festival sea un festival exitoso. Si este año tenemos más de 30.000 personas aquí en La Pintada, el otro año no vamos a caber. Porque lo importante de todo esto es activar durante estos días la economía, de que nuestros artesanos tengan la forma de poder mercadear propiamente sus productos. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos y estamos dándole un sentido diferente a esta festividad. Hemos tenido 3 días de actividades y actividades que resaltan las costumbres y tradiciones de este pueblo y más que todo de que somos la tierra del sombrero pintado y hemos ofrecido lo mejor a todos nuestros visitantes, una seguridad garantizada para todos. No hemos tenido ningún tipo de evento dentro de toda la actividad. Así que para nosotros, como primera autoridad de este distrito, presidenta del patronato, en nombre de los artesanos, del Consejo Municipal, que ha sido también una clave para poder realizar este festival, le doy las gracias a todos por darse cita en La Pintada de Coclé, que ha sido el epicentro del Festival Nacional del Sombrero Pintado. Muchas felicidades, licenciada, por esta organización tan impecable y por realzar la importancia que tiene el sombrero pintado, no solamente para los artesanos y artesanas de nuestra provincia, sino para todo el país. También por ahí vimos que hay un convenio muy importante con la embajadora de China en Panamá, que estuvo en el día de ayer visitándonos, así que sabemos que todas esas cosas, todos esos proyectos que hacen en conjunto con la señora presidenta de la Asamblea Nacional es en pro del pueblo pintadeño y también de los artesanos, que son pieza clave de este festival. Claro que sí, de verdad que tener aquí a la embajadora de China en el día de ayer, para nosotros es importante. Crear esos lazos de amistad con el gobierno de China y el municipio de La Pintada es fundamental para poder realizar proyectos, pero también la comercialización del sombrero pintado hacia China. Así que eso es lo importante de todo esto, porque lo que nosotros queremos es impactar la economía del área y hay que buscar innovar, vender el sombrero al mundo. Así es. Bueno, el festival sigue un clima bien agradable. La gente se está dando cita aquí en La Pintada de Coclé en el día de hoy. Y por supuesto, más de 30.000 personas, ya lo dijo la licenciada Ina Rodríguez. Así que imagínese usted, cada año vienen más personalidades al pueblo de La Pintada. Y ya se están acercando nuestras delegaciones en el día de hoy al festival. También se encuentra con nosotros, oiga, está con nosotros por acá el selectísimo señor presidente de la República. También está acompañándola la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, y miles de personas de todo el país se han dado cita a este festival. Así que el clima, como les digo, está agradable. Niños ensombrerados de diferentes partes del país se han dado cita. Y eso es lo bonito, que vienen los papás acompañando a sus hijos en este festival. Quizás dándonos un sueldo, sino dándonos la oportunidad que nosotros trabajemos y dignamente, como es mi nombre. Oh, así mismo, ¿eh? Dignamente nosotros poder colaborar
en nuestra forma de vida. Claro, poder que sí. Educar a nuestros hijos, nuestras hijas y llevarlas por un buen sendero. Sí mismo. Porque la humanidad es muy bella, pero tenemos que saberla arreglar. Claro que sí. Y este festival precisamente apoya también a los artesanos porque viene mucha gente, mueve la economía, la ayuda a que vendan todas sus artesanías también para vender sombreros. Lo ayuda muchísimo este festival. Sí, ayuda y sobre todo que se reconozca en este pedacito de suelo panameño, claro, que hay cosas de valor. Muchas cosas de valor. Ajá. Muchas cosas de valor, por supuesto, los artesanos de esta región, las artesanas también, familiarmente se va inculcando esa educación en toda la familia, que podemos ver niños y niñas aprendiendo desde pequeñitos a tejer el sombrero, así que de verdad que qué bonito este festival, esta tradición que se vive acá en La Pintada. Ajá. Sí. Así mismo, y muchas gracias, gracias a la amiga Digna Rosa, de verdad. La invitación también a que la gente la acompañe allá en el puesto número 37 acá. Y tenemos allá al compañero Benito Samaniego que está cutarreando desde la calle. Adelante, compadre, ¿qué nos tiene por allá, hombre? Así es, Jorge. Definitivamente la niñez se involucra en estos tipos de eventos folclóricos a nivel nacional. Y La Pintada no escapa. Estoy con una gran amiguita, Ana Gabriela Chani. Cuéntame de esta hermosa carreta. Bueno, esta carreta principalmente la organizaron pues para demostrar que con el transcurso de los años vinimos a vivir acá a La Pintada. El significado del nombre de la carreta, Pintadeño de Corazón, significa de que originariamente nuestros ancestros eran de Los Santos, pero con el tiempo encontraron este pueblo en el que ahora vivimos y siguen las generaciones en el que podemos agradecer a este pueblo, por eso se llama Pintadeño de Corazón. Oye, y qué bonito tus amiguitos aquí adornando la carreta en sombrerado. Sí. Oye, por acá también tenemos una hamaca. Esta hamaca es por si nos cansamos, nos acostamos ahí y logramos el desfile bien. Sí, 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 así mismo. Oye, ¿y qué te parece ver tanta gente hoy aquí en La Pintada? Me parece bien porque la gente le gusta las tradiciones de aquí, le gusta las tradiciones de Panamá y quisiera saber más, pues. Quiero que sepa que estos niños van jugando bingo, van bien representados. Lo han aprendido de sus abuelos y de sus tíos, ¿verdad? Sí, nuestra familia le gusta mucho el bingo, pues. Sí. Bueno, Jorge Luis Bustavino, nosotros vamos con un interesante reportaje que han organizado y han grabado nuestros compañeros de Ser TV. ¡Adelante! Yo soy artesana. Me dedico a hacer sombreros. Digamos que variedades de artesanías, en ello pues diferentes pintas, diferentes manualidades, con la fibra natural de la bellota, la chonta, y para coser utilizo el hilo de cabuya, todo natural, todo hecho a mano. Primero que yo hago es ir a la parcela y cortar el cogollo. Después que ya fuimos a la parcela, tenemos que llegar a casa y hacer esto. Sacamos aquí la orilla. En la parte de adentro, sacamos esta parte también. Quitarle de ambos lados los huesos de la bellota. Doblamos y el siguiente paso es cocinar este material. Después de que se cocina por una hora, se echa en agua, al siguiente día se saca, se escurre y se despega para dejarlo al sol, para que seque. Se secan pues tres soles y tres serenas para que esté como lo que ve aquí. Ya
ha procesado, ya hemos hecho todo el proceso y ya este material está de tejer. Esta es la mata de chisná que utilizamos para cocinar, que está seca ya para cocinar la chonta blanca, para cocinar esto. El proceso es para que dé el color negro, pero esto lo tengo que dejar aquí por una noche. Ahorita pues lo dejamos aquí, ya lo tenemos bien con el lodo para que dé el color negro. El otro material que necesitamos es la cabuya, porque yo utilizo la fibra natural, que se ve ya que no quieren ya usar el material, pero yo hasta el momento uso lo que es todo natural. Entonces la cabuya hay que rascarla, lavarla, secarla y luego torcer un hilo, el hilo que vamos a unir la crinea con el muslo. Es aquí donde torcemos el hilo para entonces unir o coser pues los sombreros. Ese sería un proceso o los materiales que necesito para confeccionar el sombrero. Es nuestra entrada económica. Siento que con ese trabajo que nosotros hacemos, los artesanos, los que trabajamos esa fibra, también es economía para el país, porque nosotros dependemos de nosotros mismos, ¿no? Y gracias a las personas que valoran nuestro trabajo de arte, que todo es a mano, nosotros podemos salir adelante. Si mis hijas, mis hijos, era la manera de cómo tener un ingreso económico, tanto para comprar los útiles escolares como para la comida, ¿no? Que no es tan fácil, no podemos decir que en un sombrero lo vamos a hacer en un día, difícilmente. Pero hemos aprendido que es una manera de ganarnos la vida honradamente y lo que recojamos de eso, pues, es para beneficiar a la familia. Muy nutridas y las carretas también adornadas con todo natural que nos da la madre naturaleza. Aquí vemos el trapiche, la delegación número 13 regional de Coclé. El IDAN también se hace presente. Por aquí vemos también a un señor elaborando, tejiendo unos finos sombreros. ¿Su nombre? Sombrero pintado de La Pintada. Hablo del 67, el aprendizaje que me dieron los abuelos. ¡Ojo! ¡No se le ha olvidado! Lo llevo en mi corazón. Siempre hay en su familia que se dedican también a esta bonita labor. Somos productores y fundadores. ¿De dónde viene usted? Jagüito de La Pintada. Ah, ¿de aquí mismo? Listo, tengo parientes de que compran de las tablas, van a comprar allá. ¡Sombrero fino! Y tengo completo, tengo la planta, la sé procesar y todo. No pido más nada. Oye, usted es un artesano muy reconocido porque no es cualquiera el que sube en una carreta.
Exactamente, yo estoy en la carrera y voy tejiendo. ¿Sí? Me gusta entrevistar este hecho en Panamá. Nuestro programa Raíces sigue desde La Pintada Ser TV. Como no, mucho gusto. Estamos a la orden. Continuamos en nuestra labor. Aquí vemos a la gente moliendo la caña. Aquí vemos al trapiche revienta pecho. Oiga, copa, ¿se vende el guarapo? Sí, se vende mucho. Muy bueno. Sí. Dulcita la caña. Dulcita la caña. ¡Oh! Gente bellaca, compa. Gente, mire, mire, mire. ¡Ajo! Ya se le acabó el jugo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí. Vamos a demostrarle a la gente. Vamos a demostrarle. Yo le voy a meter la caña. Mire, ve. Ahí vemos. ¡Ajo! Mucha fuerza, mucha fuerza. Mire, ve. Ahí van saliendo las gotas. Acuara la totuma de guarapo aquí en La Pintada hoy. Barato, barato. Barato, barato. No me lo derrame, no me lo derrame. Muela la caña, mete la caña, caramba. ¡Ajo! ¡Ajo, ajo! Mete la caña. Para que nuestras tradiciones nunca desaparezcan. Así también como los trapiches, la molienda deben de tener buenas raíces para que nuestros folclore, nuestras tradiciones funcionen y a través de la pantalla podamos reproducirlo a través del canal de todos los panameños. Y esto es lo que presenciamos a través de nuestro canal exclusivo de todos los panameños, el canal que merece el pueblo panameño, Ser TV. Y yo voy a tomar mi poquito de guarapo. Muy dulce, muy dulce. Guarapo, exclusivo de La Pintada, provincia de Coclé. Y viene la delegación de Lidán. ¿Dónde está mi gente Lidán? Y viene, y la música. Échala, compadre. Felicidades al pueblo de La Pintada de Coclé por la celebración del Festival del Sombrero Pintado, el cual representa la dedicación y talento de nuestros artesanos. Esto es testimonio, por supuesto, de ese gran trabajo. Que sigan los éxitos y que este festival continúe siendo un símbolo de nuestra identidad. Les desea la Cooperativa de Servicios Integrales José del Carmen Domínguez RL de Guararé. Tu mejor decisión, que también se une a esta gran transmisión acá desde La Pintada de Coclé. Y confecciona o alquila tu prenda típica con Confecciones Luz Panamá. Moda panameña, legado para el mundo. Contamos con talleres y cursos de costura. Contáctanos al 6623-1724, 6602-1125 o en el Instagram, @confecciones-luz-panamá. También se une a esta gran transmisión desde La Pintada de Coclé, el desfile de los mil sombreros, que son mucho más de mil sombreros. La gente está por acá también compartiendo, gente allá desde Antón. Ahí,
mandándole saludos ahí a la productora, a la gente allá del Torito Guapo de Antón, por acá también presente en el desfile de los 1000 sombreros acá en la pintada de Coclé. Mientras continúa este desfile, amigos televidentes, usted puede observar la cantidad de sombreros pintados, la cantidad de sombreros de diferentes estilos, del que usted busque acá en la pintada, por supuesto, resaltando esa labor de nuestros artesanos y artesanas que día tras día trabajan fuertemente, por supuesto. Oye, mis amigos televidentes, y la gente está certeveando porque tenemos los paraguas de certeveando, souvenirs que se han estado entregando también durante todos estos días de cobertura especial, porque la pintada es otro territorio certeve. Ahí pudimos ver a todas las personas cubriéndose ahí del sol con su paraguas de certeveando. Usted también siga las diferentes redes sociales de certeve para que en alguno de los festivales que vienen también se pueda llevar uno de esos souvenirs de parte de la familia certeve, que está presente aquí también en la pintada de Coclé. Podemos observar, amigos televidentes, que continúa avanzando lo que es el desfile folclórico de los 1000 sombreros acá en la pintada. Alegría, tradición y resaltando la labor de esas personas que con sus manos laboriosas confeccionan día tras día el sombrero típico que lucimos con orgullo todos los panameños y que ha dejado muy en alto el nombre de Panamá, no solamente aquí en nuestro territorio, sino internacionalmente. Y hablando entonces también, mi gente, mientras seguimos acá en este gran desfile especial en el domingo acá en La Pintada, con un clima que ha sido favorable también para los sombreros, seguimos disfrutando acá de lo que es este gran desfile. Y hablando de esos artesanos y artesanas, vamos a seguir conociendo esos grandes artesanos y artesanas con sus manos laboriosas acá de La Pintada, y conozcamos un poquito más en el siguiente reportaje. ¡Adelante! Mi nombre es Arquimedes Rodríguez, de aquí de la comunidad de Membrillana. Como dicen muchos, la cuna del sombrero pintado, de donde salen los mejores sombreros. Por años, por lo menos yo he concursado en sombrero en varias partes donde hacen concurso y siempre han quedado en los primeros lugares. Muy poquitos se quedan veces por fuera, pero la mayoría de veces ganan. Bueno, yo siempre vi a mis papás haciendo lo que es los sombreros. Como nací aquí con ellos, me fui por esa enseñanza que ellos me dieron a hacer los sombreros. Por ahí me fui, empecé tejiendo las primeras, que me ponían la trenza de tres pajitas, comenzaba yo en eso, hasta que ya la pude dominar, lo que es el tejido de la trenza. Pero a mí no me gustaba, que es la otra cosa, no me gustaba, porque mejor me iba a ir para el monte, porque, o sea, yo veía que tenía más rendida en el monte. Pero sin embargo, cuando yo tejía las crinas, las tejía bien. Ahí donde mi papá me decía que me necesitaba más para tejer que para ir para el monte. Y por ahí me fui, tejiendo las mejores trenzas. Hasta que comencé ya a negociarlo. Hice varios sombreros donde no los dominé mucho, muy poquito, dice uno, de baja calidad. Pero nunca me desanimé, siempre intenté ser cada día el mejor y hacerlo mejor y así. ¿Qué me llevó a hacerlos más finos, más bien acabados? Donde yo los vendía, el señor que me los compraba, la gente que me compraba, dice, hazlo mejor, un poquito mejor, hazlo así. Y por ahí me fui, hasta que dominé completamente la técnica de hacer los mejores sombreros. Pero sí, es un arte que hay que demostrarle mucha paciencia, principalmente paciencia. En mi fuerte, o sea, yo domino todo lo que es el sombrero, pero, o sea, como, claro, uno dice, para sacar más inversión para uno en el sombrero fino, porque es el que más dinero me da. Y por ahí es que domine más el sombrero fino, hasta de, por lo menos yo, hasta de 22 vueltas. Bueno, yo mi material lo consigo otro artesano que se dedica a sacar lo que es el material. Por el tema. Horario famao y el Festival Nacional del Gran Sombrero Pintado. Cada artesano nos brinda con la crineja y diseño. Esta prenda fina y linda, orgullo de mí.
momento de recibir a la delegación de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional que llega hoy encabezada por nuestros Diablos de Espejos. Los coloridos Diablos de Espejos que forman parte de nuestra cultura de Portobelo, de Colón. Por supuesto, encabezados por la Dirección de Cultura y Deportes de nuestra institución y el director Luis Cholo Bernal. En los acordeones, dos maestros de este instrumento típico panameño, Víctor Céspedes y César Cheche Fuentes. Seguidamente, nuestras bellas empolleradas con sus caballeros que lucen diferentes indumentarias de nuestro país. Tienen la camisola, las polleras de gala blanca, polleras de labor, pollera montuna santeña, basquiña. Así es, orgullosamente la Asamblea Nacional un año más forma parte de las delegaciones de este desfile de carretas. Una lucida delegación con más de 30 bailarines que forman parte del conjunto folclórico de la Asamblea Nacional. Una delegación de bailarines que forman parte del conjunto de proyecciones folclóricas de la Asamblea Nacional y que también todos son colaboradores de esta institución. Y hoy nos acompañan en esta delegación. Saludos a Mileni Serrano, cantante de nuestra agrupación también. A lo que es... Y a todos con una entrevista, mire usted. Así que eso, estuvimos por allá compartiendo con él. ¿Yo le compré un sombrero? ¿Qué pasó? No, sí, en aquellos tiempos. Y así que, y ahora estamos luciendo otro sombrero porque hay que apoyar a los artesanos, claro, de nuestro amigo William Rodríguez. Nosotros no solamente le compramos a un artesano, le compramos a varios un año, le compramos a un artesano para apoyar. Dice el jingle. Pregúntale. Ay, mi sombrero te dirá. Pregúntale. Ay, mi sombrero te dirá. La tierra de la pintada, del Cerro de Ripano y el Festival Nacional del Gran Sombrero Pintado. Cada artesano nos brinda con la crineja y diseño. Esta prenda fina y linda, orgullo del pintadeño. Ven a lucir tu sombrero pintado en el Festival del Sombrero Pintado. Ven a lucir tu sombrero pintado en el Festival del Sombrero Pintado. ¿Qué dice la Asamblea Nacional? ¡Una bullita! Oye, y ahora ha bajado del palco nuestra señora presidenta Dana Castañeda en compañía de los diputados de la República a acompañar a la delegación de la Asamblea Nacional. Mi sombrero te dirá. Pregúntale. Ay, mi sombrero te dirá.
¿Cómo dice? Del sombrero pintado. Del sombrero pintado. Tu sombrero pintado. Del sombrero pintado. Bueno, y este fue el jingle oficial de El Sombrero Pintado, el Festival Nacional del Sombrero Pintado, que la Dirección de Cultura y Deportes compuso exclusivamente para este Festival Nacional 2024 y que ya posiblemente se convierta en un himno de este festival. Una canción que fue escrita por nuestro director de Cultura y Deportes, Luis Cholo Bernal, y musicalización de César Cheche Fuentes. Oye, la presidenta, nuestra señora presidenta, sigue acompañando la delegación de la Asamblea Nacional con todos sus colegas honorables diputados que la acompañan hoy en este desfile para saludar. A través de esos concursos que se realizan durante el Festival Nacional del Sombrero Pintado. Así que podemos ver en este momento en pantalla lo que es, amigos televidentes, esta gran labor que realizan estos artesanos acá y también allá en tu tierra, la provincia de Herrera. Sí, es precisamente Los Santos, Herrera, parte también de Veragua, que se dedican a la confección del sombrero pintado, pero aquí lo vemos más notorio en la pintada porque son alrededor como de 5.000 personas que se dedican a la confección del sombrero pintado. No es cualquiera el que sabe tejer un buen sombrero pintado, y en esta región del país es donde se confeccionan los mejores sombreros, así que usted es un vivo ejemplo de que acá viene la pintada a comprar el sombrero pintado. Claro que sí, ya le mandamos a uno para Camila Nicole y para Jorge Adrián, desde chiquito que tengan los sombreros, miren, ya tenemos acá artesanos que se han ofrecido también y se quieren hacerle de Jorge Adrián, que ya viene para el año, imagínense. Así que venimos para acá, que desde chiquito también le gusta usar todo eso. Por ahí me están escribiendo a través de mi WhatsApp. ¿Cuántas vueltas tiene mi sombrero? Bueno, mi sombrero es un poco, un precio módico, 17 vueltas, confeccionado por nuestro amigo William Rodríguez, y también Darío, el señor, el tío Darío Rodríguez, sí. Porque es una herencia que ha venido, ha trascendido de generación en generación, y bueno, este último sombrero que he comprado, se lo he comprado a la familia Rodríguez, William Rodríguez, a quien le enviamos un saludo, y está por aquí, compartió con nosotros, buena mañana, y ha compartido en el día de ayer, junto a nuestra producción de Raíces. Así que la gente de La Pintada, aquí mismo, de La Pintada de Coclé, le enviamos un cordial saludo. Yo sé que algunos hay en casa. Fundamental de este desfile, tomando en cuenta que nuestra señora presidenta, su circuito es de La Pintada, donde se desarrolla este festival, y por supuesto fue la que impulsó por ley de la República la creación del mismo. Así que bueno, en este momento la señora presidenta se encuentra en la delegación de la Asamblea Nacional en compañía de todos los honorables diputados y diputadas. Una delegación muy concurrida, muchos bailarines, también la presencia de toda la batería musical, toda la delegación de músicos que acompañan hoy, y por supuesto esta carreta que rinde homenaje a tradiciones y costumbres, la campiña interiorana. Vemos un tinajero también cerrando esta delegación. Vemos una hermosa carreta que rinde homenaje a nuestra campiña interiorana, con un portal de quincha y dos tinajeros.
la presencia también de tres damitas empolleradas con su pollera montún y, por supuesto, su sombrero pintado. Y continúa en esta delegación la murga panameña, que le está dando ese toque alegre a esta parte de nuestra delegación de la Asamblea Nacional. Bueno, y ahí vemos a la honorable diputada Dana Castañeda bailando con sus colegas diputados y diputadas, y bailando también con el pueblo pintadeño, llena de orgullo al ver finalizado este festival que ha sido todo un éxito rotundo que ha finalizado en el día de hoy. Después de varios días de concurso, coronación y diferentes actividades, el gran cierre se ha dado por parte de estas delegaciones, que le rinden honores primeramente al sombrero pintado y segundo a cada una de nuestras costumbres y tradiciones. Bien, y finalizando esta delegación también de la Asamblea Nacional, se aproximan los triunfadores, Jonathan Chávez, que viene cerrando con broche de oro esta delegación de la Asamblea Nacional de Diputados. Una delegación muy concurrida de la Asamblea Nacional de Diputados, con murga, música típica popular, bailarines y, por supuesto, la buena música de Jonathan Chávez y los triunfadores, que vienen cerrando esta delegación con todos los éxitos de su repertorio de música típica popular panameña, en compañía de todo su conjunto y de su cantante Madeleine Pineda. Tierra de la pintada, el cerro horario famao y el festival.
la tierra de la pintada, el Cerro Horario famao y el Festival Nacional. Cocle compa acá en la pintada hoy, disfrutando por supuesto las tradiciones y costumbres. Miren, mientras estábamos aquí allá en la calle, me trajeron jugo de caña y chicha de maíz y lo van moliendo ahí mismo y haciendo ahí mismo, mire, de Potrero, de la pintada. La justa comunal de Potrero aquí nos dio este regalo. Ahora para más tarde ahí le metemos, ¿eh? Y porque va fresquecito ahí mismo, lo van moliendo con el trapiche revientapecho, compa. Exactamente. Ahí están, ve. Óyeme, ¿cómo, cuánta gente se espera para este año? Ahí ha superado las expectativas, yo creo, ¿eh? Exactamente, con esta nueva organización, gracias a nuestra honorable alcaldesa Ina Rodríguez y nuestra diputada Ana Castañeda,
se ha roto ese récord que teníamos, porque hoy tenemos un público mucho más grande que los años anteriores y se espera aún más. Así es. Y también le agradecemos a nuestra primera dama por ser nuestra bandera de este día. Interesante. Por ahí estaba también contenta, hombre. Sonado también salió ahí a través de las pantallas de Ser TV, que está participando con el gobierno nacional acá de este gran desfile en el Festival Nacional del Sombrero Pintado, que como siempre hemos mencionado, está resaltando 100% la labor de los artesanos y artesanas de aquí, de esta tierra. Exactamente, nuestra cuna del sombrero pintado. Tenemos muchos artesanos de nuestros diferentes lugares de La Pintada. La Pintada es muy grande. Así es. Es muy grande. Hay mucha gente que piensa que nada más aquí cuando llega al área, pero no, hay muchos pueblos también, y en cada uno de ellos hay artesanos y artesanas importantes. Exactamente, tenemos pueblos aledaños donde se produce lo que es la bellota, el junco, la pita, la caña blanca también. No brinda con la crine, hay diseño. Esta prenda fina y linda, orgullo del pintadeño. Está produciendo esos materiales que para que no escaseen los mismos. Exactamente, hay alternativas que tenemos aquí con nuestra honorable alcaldesa de sembrar, de impulsar lo que es la fibra, la bellota, en un futuro y tener finca agrosostenible de lo que es nuestra bellota. Que es lo principal de sombrero pintado. Claro que sí, importante todo eso que usted menciona acá en lo que ha sido esta gran organización. Por supuesto, esta gran. ¿Cuántas carretas han desfilado ya lo que va? Bueno, aproximadamente van como 13, 14 carretas. Exactamente, ok. Bueno, ya lo saben, amigos televidentes, usted lo está viviendo a través de las pantallas de Ser TV, lo que ha sido esta gran organización de este desfile de los mil sombreros. Aquí. Durante la celebración de este festival también se realiza una feria artesanal donde tienen la oportunidad de comercializar los productos que aquí mismo se hacen. Veámoslos. El siguiente reportaje, hombre. Adelante. Dentro del Festival Nacional del Sombrero Pintado, compa, se da una vereda artesanal donde los mejores artesanos traen sus productos para vendérselo a los visitantes, hasta cartera, arete, totumita, en fin, muchas cosas que elaboran con su preciosa mano. Vamos a ver qué encontramos en esta vereda. Izquierda a mano derecha hay artesano y me encuentro con Euribiades Valdés. ¿Dónde viene Euribiades? Vengo de Limón. ¿Ah, sí? ¿Aquí mismo? Sí, por arriba de La Pintada. Por aquí arriba, camino arriba. ¿Y quién teje los sombreros? Nosotros mismos los tejemos. Sí. La unión familiar, la misma familia lo teje. Junto con mi esposa estamos, lo trabajamos, lo tejemos y lo cosemos. ¿Y de qué edad empezaste esta faena? Yo empecé desde los 10 años, desde que yo llegaba a la escuela, ese era. ¿El hobby? Ajá, de nosotros. Sí. ¿Te enseñó tu papá, tu mamá? Mi papá y mi mamá. ¿Toda la familia teje? Toda la familia. Sí. Oh, ¿y viene algún niño o hijo de tu familia? ¿De mi familia? ¿Cómo así? Si hay algún hijo de tu familia que teje. Todos tejen. Sí, de los más pequeños van aprendiendo. Uno va creciendo y va aprendiendo. Acá está la amiga Lourdes Rodríguez. Oye, me suena ese nombre. ¿Usted es la hija del señor Arquímedes? Sí, soy la hija del señor Arquímedes Rodríguez. Imagínense, por ahí es que viene, de ahí viene el talento. ¿Eh? Correcto. Oye, para que nos hable acerca de lo que son los sombreros que usted ofrece aquí en este pueblo. Bueno, ofrecemos los sombreros desde trabajo de los cinqueños, que son estos de junco. Iguales, los de siete vueltas pintados. De allí. Está bueno como para compañeros ahí, camarógrafos que tienen ganas de comprarse uno. Todos los precios económicos también. ¿Eh? Exactamente, para todo tipo de personas, económicos, para más actividades. Eso viene de familia. ¿Usted también sabe ese sombrero? Exactamente. ¿Cuántos años aprendió ese sombrero? Desde los 6 años. ¿Y quién le enseñó? Mi papá. Oh, imagínense, en su familia, ¿quién más sabe ese sombrero? Toda la familia, hasta mi hijo ya lo estamos enseñando. ¿Cuántos años tiene el hijo suyo? 10 añitos. ¿Y qué tal? ¿Ve que le gusta o no le gusta? Sí, le gusta. Es experto sacando bellota. No puede ser. Sí. Ay.
Ahí conocimos un poco de los artesanos y artesanas que se mantienen en la feria artesanal, donde usted puede dar la vuelta. Ahí busca su sombrero, de todo un poco venden ahí también, camisolas, camisas estilizadas y por supuesto de todos los tipos de sombrero. Así que dése la vuelta por allá. Queremos aprovechar para saludar hasta la Gran Chorrera para Danat Sofía, Ana Elis y también el amigo Efraín Fonseca, que está en sintonía esta hora por allá, la gente en la Gran Chorrera. También por acá en sintonía para Julio Marín, que está en la ciudad capital, en sintonía Julio Marín, disfrutando la transmisión de este gran desfile desde La Pintada de Coclé, donde estamos acá disfrutando de nuestras tradiciones y costumbres. Saludos por allá a la gente que está ahí disfrutando con nosotros de esta gran transmisión. Así que seguimos acá llevándoles la cobertura especial de este folclor que se vive en su máximo esplendor, donde ya hemos podido observar más de 15 carretas que están participando. También hace un rato nuestro artista de la música típica panameña, Jonathan Chávez, y como mencionaba, el organizador del desfile, el cierre, estará a cargo del amigo Alejandro Torres, que vendrá cerrando este gran desfile de los mil sombreros acá en La Pintada, donde por supuesto que se siente la alegría de la gente de Coclé, la gente de La Pintada, que durante todos estos días ha disfrutado y ha dejado muy en alto lo que son nuestras tradiciones y por supuesto la elaboración de los diferentes tipos de sombreros que aquí se confeccionan, y nos hemos aprendido un poquito más de lo que son estas confecciones, de lo que es la labor desde que se siembra hasta que se extrae lo que es la fibra vegetal con esas técnicas artesanales, porque escuchamos ahí que se tiñe usando todavía la planta de chisná, también se utiliza el barro, el lodo ahí se mete ahí para que se vaya tiñendo de la mejor manera, y todas esas técnicas usted aprendió un poquito durante esta transmisión a través de las pantallas de Ser TV, que está en cada uno de los pueblos, en los lugares, para resaltar esa tradición, esa costumbre que deja muy en alto a nuestro país. Aquí continuamos entonces disfrutando de lo que es este gran desfile de carreta, desfile folclórico en este domingo, un domingo que ya se ha hecho con un gran clima para todos que puedan apreciar lo que ha sido este gran desfile de tradiciones y costumbres acá en La Pintada de Coclé. Y también recordándoles que Ser TV se trasladó desde la semana para realizar diferentes reportajes, así que toda la maquinaria Ser TV se tomó La Pintada, porque es otro territorio Ser TV, con toda la producción nacional, con toda esa cobertura que vamos realizando a nivel nacional, por supuesto, para que la gente conozca, no solamente aquí en Panamá, sino también en el extranjero, cuáles son nuestras tradiciones y costumbres. Por eso hemos recibido reportes también allá desde Francia, de diferentes sectores allá también, los panameños que se encuentran en los Estados Unidos y varios sectores. Por ejemplo, acá también se da a conocer que están visitando a los turistas franceses para llevarse conocimiento de lo que son nuestras tradiciones y costumbres también de la República China. Había personas italianas que estaban llevándose un sombrero de recuerdo, así que de esta forma se ha dado a conocer, impulsando lo que es la labor de esos artesanos y artesanas. Va trascendiendo fronteras lo que son nuestros sombreros de diferentes, el sombrero quimbol, el sombrero pintado, el sombrero de junco. De esta forma ha trascendido fronteras y que se va llevando también a través de generación en generación. La gente se lleva su sombrerito y por supuesto le pregunta dónde lo compró. Lo compró acá en La Pintada, en el festival. Ya el que no vino este año se lo ve a través de la pantalla de Ser TV, lo anota ahí en su agendita y ya el próximo año viene, porque no puede perderse, no quiere perderse lo que es esta tradición. Aquí también los diferentes concursos que se desarrollan desde que inicia este festival. La gente viene y aprende, ve cómo se prepara lo que es el cobollo, la bellota. La gente ve cómo se va preparando esto. También hay concurso de lo que es el tejido de crineja, de los diferentes tipos de crineja. Entonces todo eso lo puede ver las personas en los concursos que aquí se desarrollan, como también el concurso del sombrero pintado, de cuántas vueltas. Aquí aprendieron dónde se comienza a contar las vueltas, que es en la copa, desde la última, la vuelta negra, ahí arranca usted para saber cuántas vueltas tiene su sombrero. Seguimos acá en la transmisión a través de las pantallas de Ser TV en este domingo, cuando podemos ver en pantalla que la gente está bailando. Vemos los sombreros pintados, que son los protagonistas de este gran desfile.
Así que para conocer un poquito más de los sombreros que acá se hacen, se confeccionan, los que existen en nuestro país, vamos a conocer los diferentes tipos de sombreros en... Bueno, por ahí nos estamos preparando para que más adelante usted conozca lo que es los diferentes tipos de sombreros que ha visto, porque hay mucha gente que está sintonizando ahorita, viendo en el desfile que cada persona está luciendo un sombrero diferente. Muchos están con el sombrero pintado, otros tienen el sombrero Kimball. Hemos visto por ahí también el sombrero Pita Mosquito, o conocido también allá en la región de Azuero como Pepita de Guate. Y todos los tipos de sombreros que están luciendo acá, desde niños, niñas, de todas las edades, jóvenes, las personas adultas. Es lo bonito de ver acá que cada una de las personas que ha estado acá presente, esas personas que vienen acá, cada uno quiere lucir un sombrero. Y es lo bonito, porque el que no tiene sombrero quiere comprar su sombrero para poder venir a lucirlo aquí en el Festival Nacional del Sombrero Pintado, que ya son 12 años con este festival. Está resaltando nuestro sombrero, está resaltando a nuestros artesanos, artesanas acá del área de la pintada. Y como lo mencionaban, esa inscripciones en el patrimonio cultural inmaterial de esas técnicas para la confección también es para todos los artesanos de sombreros a nivel nacional, no solamente acá a los artesanos de la pintada. Pero para conocer un poco más de los diferentes tipos de sombreros, ahora sí vamos a conocerlos en el siguiente reportaje. ¡Adelante! En las diferentes pintas tenemos lo que son el Kimball, Kimball negro y Kimball blanco. Tenemos cadena chata, tenemos el Pepite Guate, Pinta Mosquito como le conocen algunos. También tenemos reatilla, tenemos lacito, y todo eso ha surgido de lo que... Alcaldesa Ina Rodríguez y la honorable diputada Dana Castañeda, nuestros invitados especiales, el excelentísimo señor José Raúl Mulino, presidente de la República, y su excelencia, honorable señora Maricel Cohen de Mulino, primera dama de la República Panamá. Y con la foto le brindamos un fuerte pero merecido aplauso a nuestras autoridades que nos distinguen y nos honran con su presencia en esta tarde del desfile del sombrero pintado. Bien, como siguiente punto tenemos palabras por la honorable diputada del circuito 2-3, Dana Castañeda Guardia, presidenta de la Asamblea Nacional. No, buenas tardes a todos, señor presidente de la República, señora primera dama, ministros de Estado, señor gobernador, junta técnica, amigos que nos visitan hoy en La Pintada, en las distintas delegaciones. La Pintada se viste de gala hoy al conmemorar la 12ª versión del Festival Nacional del Sombrero Pintado. Hoy rendimos tributo a nuestros artesanos y nos sentimos complacidos de que sea La Pintada la cuna del sombrero pintado. Una iniciativa que hace 12 años nació y que hoy vemos cómo ha avanzado y sobre todo cómo se ha reactivado la economía de nuestros artesanos. Ahora, con paso firme y el apoyo del señor presidente de la República, en esa misma línea donde podamos nosotros fortalecer la economía de los hogares de los artesanos, el señor presidente ha distinguido a La Pintada con la partida que le habían negado para poder tener nosotros las carreteras de la que se llama la ruta del sombrero pintado. Directamente desde el consumidor al productor. Así que, señor presidente, gracias. La Pintada de su casa. Bienvenido y honrado con tenerlo a usted y a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias a todos. Bien, ahora recibimos a la honorable señora Maricel Cohen de Mulino, primera dama de la República de Panamá. Bueno, muchas gracias a todos por esta distinción. Ha sido un honor y una honra que me hayan dado estas llaves de La Pintada. Me lo llevo con mucho orgullo, me lo llevo en mi corazón, y aquí tendrán una primera dama para siempre, conectado con La Pintada. Gracias, gran honor, muchas gracias. Me siento muy orgullosa de estar aquí
y bueno, de acompañarla a Dana, a Ina por esta invitación y a todos los ministros que están acá. Gracias por estar aquí y acompañarnos este día. Finalizamos entonces este reconocimiento a nuestras autoridades con el aplauso de todo el pueblo pintadeño que se encuentra con nosotros y los visitantes también que están acá. Gracias por acompañarnos en este Festival Nacional del Sombrero Pintado 2024, que le rinde honor a nuestra joya artesanal por excelencia, el sombrero, que forma parte de la idiosincrasia del pueblo de La Pintada y de la provincia de Coclé. Nosotros seguimos entonces continuando con las delegaciones que ya se están aproximando a nuestra tarima principal. Candy.